Hola, hola y bienvenidos una jornada más a la Superliga. Hoy jueves cerramos la semana y venimos de dos jornadas un tanto convulsas. Tanto el jueves de la semana pasada como el lunes han habido un montón de sorpresas. Sí. Veremos hoy porque los partidos son bastante emocionantes todos. Está la tabla muy apretada del segundo al sexto. Se encuentran empatados y ahora mismo hay varios equipos que se enfrentan entre ellos. Y luego hay que añadir que además tenemos un par de equipos con el 2-3 que no están exactamente metidos en el pelotón, pero prácticamente sí. Y hoy hay enfrentamientos entre rivales que podían no parecer tan directos hace un par de semanas, pero gracias a esas sorpresas que tú comentabas, además de servir para que Skene remontara las predicciones, pues han apretado todavía más la clasificación. Por supuesto, con la gran excepción de Fnatic Team Queso, que a día de hoy sigue sin haber perdido, pero estamos listos, Champi, para arrancar un día más esta jornada, que además es la última del 12.1. Jornada que traemos gracias a nuestros patrocinadores, como siempre, última jornada, como dices, de este 12.1. Y muchas gracias, como digo, a Omen, Intel, El Corte Inglés, Mao, KitKat, Domino's y Takis, que están con nosotros un día más, no como el parche, que el lunes se va. Efectivamente. Bueno, el lunes no, de hecho ya mañana en la LEC no tendremos el parche 12.1, iremos al 12.2, no estará la nueva personaje, no estará Ceri disponible, pero la Dragona Tecnoquímica será el último día que la veamos en la grieta, en el día adiós, de hoy, así no que hasta luego. Efectivamente, no la vamos a echar de menos, pero lo que quizás sí que habéis echado de menos es la competición de primera en estos dos días, así que vamos a refrescar cómo está la clasificación. Como decía hace un momento, Fnatic Team Queso no conoce la derrota y va con un 5-0 liderando la clasificación, y luego el pelotón que comentaba Champi, del segundo al sexto, ese bloque formado por Barça, Fyndworkoi, Heretics, G2 Arctic y Movistar Riders, van con un 3-2. Oye, hay partidos entre Barça y Movistar Riders y el primero del día es el G2 Arctic contra Heretics, así que del grupo perseguidor, cuatro equipos se enfrentan entre ellos, fuera de playoffs, Bisons, Mad Lions, Giants con un 1-4 y UCAM Tokers, que todavía no conoce la victoria. Estos son los partidos del día de hoy, como decía Terrak, Heretics se enfrenta a G2 Arctic y a las 7, los dos partidos seguidos, Movistar Riders contra Barça, son los equipos que están empatados antes de las 8. Fnatic Team Queso contra Bisons, Giants se medirá a Mad Lions Madrid, dos equipos que están al filo de esos playoffs, sí. Y Fyndworkoi se mide a UCAM Tokers. Veremos si puede aprovechar UCAM la mala racha de los de Koi para conseguir su primera victoria. Claro, hablábamos de que los chicos de la Fnatic Team Queso todavía no habían conocido la derrota, los de UCAM todavía no han conocido la victoria. Y además, particularmente importante, el Giants contra Mad Lions Madrid, porque si ganan los de Madrid, distanciarían respecto a un Giants que habría empezado con un 1-5. Si no me equivoco, ese es nuestro partido del día, así que... Ah, no, es el Riders-Barça el partido. Sí, efectivamente, un partido para despegarse e intentar pelear por esa segunda posición. Vamos a ver el vídeo de ese Riders, Movistar Riders contra Barça eSports. Vamos a entrar a la grieta del invocador. Jugada que le sale de locos al Barça. I want to win everything. Before I left, I won everything, so now that I'm back, obviously I want to win again. Qué bien le ha salido la jugada a los jinetes. Yeah, for us it's just we want to go into playoffs regardless of who we match. Pues el Riders-Barça es nuestro partidazo del día a las 7. Dos equipos que están empatados, dos equipos que buscan esa segunda posición, sí, ¿no? Ser el perseguidor de Fnatic Team Queso, pero podría ser perfectamente el Giants Mad Lions para intentar meterse en playoffs, el UCAM contra Koi para ver si Koi corta la racha o UCAM consigue su primera victoria, el Fnatic Team Queso contra Bison, o el partido que tendremos a continuación es el G2 Arctic contra Team Heretics. Sinceramente, Terrak, todos los partidos son espectaculares en el día de hoy. Todos los partidos están muy igualados, así que tengo ganas de ver las predicciones, ver qué ha puesto Skene. Es algo que ya me pues genera emoción de por sí cada día. Sigo confiando. Ahí está. Perdón, me estaba buscando a mí que no me encontraba. Digo, estoy seguro de que he puesto el Barça. Él y ¿sí? yo hemos sido los únicos que han confiado con el Barça, igual que no ha sido la única que ha confiado con Mad Lions Madrid. Pero Skene sigue pico y pala, evidentemente sintiendo los colores del equipo de la ciudad condal, pero también confiando en G2 Arctic, el más believer en este primer partido. Si algo he aprendido de las predicciones, y mira que todas las semanas lo hago, es que poner todo blue side o todo red side no sale bien. No ¿eh? Sale bien. También decir que el color de los equipos no significa el lado real de es, que tendrán en partidas. No, sino normalmente es si juegan de local y visitante y luego ya escoge el lado. Exacto. Con lo cual a veces el horario está a la izquierda, pero juegan el lado rojo y puede ser un poco lío. Pero de todas maneras, chicos, recordaros que todavía estáis a tiempo, como veis en pantalla, a hacer vuestras predicciones de MAU. Vais a la web que tenemos aquí mismo en la mesa en pantalla y tenéis que escoger pues quién gana cada uno de los partidos. Si acertáis los 5, entráis en el sorteo de unos cuantos RPs para pillar las skins que creo que ya están disponibles, si no me equivoco. Las nuevas, sí. Las del año nuevo.
Mono Lunar, creo que sí. Hoy he visto que se puede comprar también el pase, que son RPs también que te pueden servir para comprarte el pase directamente si no quieres en concreto ninguna skin de las que han salido nuevas o quieres sacarte, de hecho, la edición prestigiosa de alguna de ellas. Estos consejos que os hemos dicho antes, lo de no poner todos del mismo lado, intentar meter alguna sorpresa, os pueden servir para hacer vuestras peticiones y ver si conseguís el pleno. De verdad te digo que me genera emoción ver que pones skin todos los días, pero es verdad que hoy no ha habido demasiada sorpresa, ya que todas las jornadas pone G2 Arctic, pone Barça. La mayor sorpresa es que ha puesto Koi. Sí, es la primera vez. Hubo dramita después del lunes, pero hoy sigue confiado contra el colista. Ya le vale también. Bueno, la visita de Ibai ha dado sus frutos, ¿no? A lo mejor la ha convencido ahí en a corta distancia para que ponga Koi en el día de hoy. Pero como decíamos, a mí me sorprende el hecho de que haya tan poca disidencia en la mayoría de partidos, porque una de las narrativas de cara a esta semana, que por cierto, si vais un poco perdidos, ahí tenéis nuestras redes sociales, donde tenéis todos los bots y toda la información en Twitter e Instagram para estar al día de la jornada, por si os habéis perdido alguno de los enfrentamientos o queréis saber los resultados, pues ahí lo tenéis. Pero como decía, una de las historias que quizás tenemos en esta jornada es que equipos que empezaban muy bien, como es el caso de Koi o el caso de Heretics, han encajado dos derrotas consecutivas, y equipos que al principio estábamos como ya muy colocándolos en la parte abajo de la clasificación, como es precisamente nuestro duelo destacado, vienen con varias victorias consecutivas y de golpe nos encontramos con que todo el mundo está más o menos en el mismo puesto. Tanto Riders como G2 Arctic perdieron sus dos primeros partidos y vienen de tres victorias consecutivas. Pero es que Koi y Heretics ganaron los tres primeros y vienen de dos derrotas consecutivas. Y hoy se enfrentan entre ellos prácticamente todos los equipos. De verdad que va a ser una jornada brutal para cerrar la semana. No la de League of Legends, sí la de Superliga, porque mañana y el sábado tendremos League. Ya sabéis que en la LVP no paramos, pero es que encima este año, martes y miércoles, también tenemos segunda, lo cual significa que venimos de dos días de segunda. Hay que hacer repaso a lo que ha sido la jornada, tanto de martes como de miércoles, de nuestra Superliga segunda, el Corte Inglés. Pues aquí lo tenemos, chicos. Jornadas 5 y 6 de segunda. Es importante también porque ellos van del tirón y la realidad es que segunda está bastante apretada. Los chicos, estamos viendo Z Gaming contra y Monkeys, que era partida importante para Z, fueron los que se llevaron la victoria en este enfrentamiento. Escalando un poquito en las posiciones, veíamos que en pantalla tienen un 1-3, pero consiguieron llevarse la segunda victoria, empatando así contra y Monkeys. Luego tenemos a los chicos de Movistar Riders Academy contra los de Falcons, en otro duelo, Chambi, que estaba por la tabla baja. Sí, la verdad es que no han habido demasiadas sorpresas en esta jornada, pero sí que es cierto que las sorpresas las tuvimos en las primeras jornadas, ¿no? Donde equipos como Falcons, como Z, que a priori se presuponía que iban a estar arriba, comenzaron mal, pero han tenido buenas semanas, al igual que Guasones, que sí, no para, suma y sigue, está ahí a la persecución de KSE Esports, que sigue en la cabeza de la tabla, y en un duelo contra Wifars, que estuvo muy, muy apretado entre dos equipos que estaban en esa parte alta de la clasificación, se lo terminaron llevando los chicos de Guasones. De hecho, es un poco quizá la sorpresa, porque salieron esta semana, spoiler de lo que vamos a ver luego, con dos victorias, los chicos de Guasones y muchos MVPs para su tirador, pero aquí tenemos a los que están dominando la competición, y es que KSE Esports llegaba a la jornada 5 invicto y se marchó de la misma manera contra un Betis que no pudo hacer demasiado. Fue una partida un poquito muy activa, pero los chicos de Gases se llevaron la victoria una vez más, y si no me equivoco, lo mismo sucedió con Rebels, con este 2-2 que pasaría a ser un 3-2. Partida también muy intensa, muchas peleas, y de hecho estos chicos de Rebels vienen con sorpresas. En los picks hemos visto un jungla con Rengar. Y YM que no termina de despegar, ¿eh? El roster compuesto por los jugadores que consiguieron el ascenso, ¿no? Con Astralis y Stormbringers, que están ahí en la parte baja de la clasificación. Ojo este partido, Wifars venía de perder el partido del martes, se enfrentaba a Falcons y acabó consiguiendo la victoria, si no me equivoco, el conjunto de Falcons. Y Monkeys contra Rebels. Rebels firmó su segunda victoria consecutiva en esa semana, ¿sí?, y maquillaron un poco el resultado de 2-2 con el que venían, poniéndose con un 4-2 y escalando posiciones en la tabla ante un Monkeys que acabó la semana con dos derrotas seguidas. Es cierto que Monkeys fue un poco sorpresa, ¿no?, que se plantaran después de las primeras jornadas ahí arriba, pero esta semana los devuelve a la parte baja. Espera, estoy volviendo a escuchar esto. Es otra, el mismo año que el año pasado. Arrancando bien y luego para abajo. Bueno, en fin, de todas maneras continuamos porque KSE Esports se enfrentó a Movistar Riders Academy, como estamos viendo, fue una auténtica paliza, 6-0 para acá, si le quitamos ya que las cosas pues tampoco dan para mucho más. Líderes, y otro de los partidos fue este Betis contra CTA. Partido importante porque, como hablábamos antes, ambos equipos venían con un 2-3. Uno de ganar la jornada anterior, el Betis de palmar, y dividía más todavía la clasificación el resultado. Y por último tenemos la victoria de Guasones contra ese AIM que decía Champi, que todavía parece que le cuesta arrancar. Con esta victoria, Guasones que se ponía 5-1, persiguiendo, como digo, un KSE Esports que gana, pero no termina de convencer, aún así no han perdido todavía. Y van 6-0, postulándose como el máximo candidato al ascenso de momento en esta Superliga segunda, el Corte Inglés. Y el partido anterior de Zeta
que me llama la atención sobre todo por la semana, ¿no? Que tenían los chicos de Feta, venían 1-3 empatados en la última posición, sí. Dos victorias, una contra Betis, otra contra iMonkeys, pasa a los dos y cierra el corte de playoffs ahora mismo empatado con Wifars, que iba 3-1, y con Falcons, que también consiguió un par de victorias en esta semana pasada. Y la historia contraria para Wizards, que empezaron con un 0-2, pero como estáis viendo, KS Esports y Guasones en primera y segunda posición respectivamente, seguidos de Rebels, que quizás extrañaba un poco ese arranque 2-2 que estábamos comentando, pero segunda bastante larga, y también el hecho de que se juegue martes y miércoles consecutivamente hace que si tienes una mala semana, una mala lectura del meta o por lo que sea, no te encuentras bien, te puedes venir un poco abajo, porque no hay manera de arreglar de una jornada a la siguiente los problemas. Tío, veo el resumen y digo, la semana pasada, fue ayer la jornada de segunda. Sí, bueno, es lo que nos pasa. A mí me pasa muchas veces que la jornada del jueves me sabe al lunes porque venimos nosotros de 2 días de no haber casteado. Claro, venimos de 2 días de lo que es nuestro fin de semana, que es verdad que estamos en casa ahí pendientes a lo que pasa de segunda. Tengo muchas ganas de la Fenson, aunque todavía va a haber que esperar mucho. Final de año. Pero sí que es verdad que, oye, Kase parece empezar a pillar ritmo, aunque los jugadores tampoco parecen muy convencidos. Vi varios tweets también de algunos jugadores que no les gustaba estar ganando así, ¿no? Tanto Java como Miniduke, pero Miniduke que, sí, se autoflagea que estaban bastante, consiguiendo las victorias, que era lo importante. Y Guasones está siendo la gran sorpresa. Legolas creo que ha sido MVP en casi todos los partidos, menos ayer, que se lo llevó a Álvaro. Partida espectacular, sí, también del support de Guasones, que están siendo una botlane muy, muy llamativa. Ya no te digo tal vez para conseguir el ascenso, pero quién sabe si en verano los vemos en algún equipo de Super League. Bueno, es que eso es lo que puede pasar. La gracia está en que de cara a verano igual algún equipo quiere hacer alguna pesca de cara a segunda. Pero bueno, chicos, vamos a ir entrando ya a lo que viene a ser la primera jornada de hoy de la propia Superliga. Y como decíamos, abrimos con un partido que es bastante importante. Es Heretics contra G2 Arctic. Un duelo que hace un momento, bueno, pues hablábamos de que era bastante igualado, pero hace una semana no habría sido el caso. Y es que son dos equipos que vienen en tendencias completamente opuestas, porque como comentábamos, Heretics se había hecho un 3-0, dos derrotas consecutivas, pero Champi, dos derrotas también consecutivas tuvo los chicos de Geostatic al principio, malas sensaciones, y de repente la cosa se ha dado la vuelta por completo. Dos derrotas además extrañas, las de Heretics, mala adaptación en los drafts, partidas en las que no pueden pelear demasiado, y sensaciones bastante negativas las que tenemos del lado de los herejes. Vamos ahí a esa derrota contra el Barça, que es otro equipo de los que está subiendo en, sí, la tabla después de un mal inicio de temporada. Pero hablábamos de Heretics y Koi como esos equipos que iban invictos, al igual que Fnatic, Team Queso, y se han ido desinflando un poco. Tres victorias consecutivas, dos derrotas consecutivas es el marcador que tiene ahora mismo Team Heretics en contraposición. Un G2 Arctic que empezó perdiendo los dos partidos la primera semana, pero ya con tres victorias consecutivas consigue igualar el marcador de Heretics y hace que este duelo, que en la jornada 1 y en la jornada 2 hubiéramos dicho que era del primero contra el último, sí, se convierta en un enfrentamiento directo. Y además que tiene muchísimo valor, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchos enfrentamientos que están más o menos a la misma altura y que podrían ayudarte a quedarte en la tercera posición. Pero hay que hablar de G2 Arctic también y de ese cambio, y recordemos que nos pagan por leer este tipo de cosas, porque se les ve bastante bien fresco Wiz a nuestros amigos de G2 Arctic después de esos dos duros enfrentamientos con los que arrancaron la temporada de primavera en este 2022. Además, quiero incidir también en el tema de que muchas veces, tirando de cosas un poquito más particulares, sacaron este Olaf Jungla, que mucha gente quizás recuerda de otros metas, pero ahora mismo no es un TRS ni mucho menos. Urgot en la top lane fue otro de las recetas para llevarse la victoria ante Koi. Fueron partidas que igual, calmadas, no fueron mucho para los fans del conjunto de G2 Arctic, pero al final, Champi, lo que importa es que la victoria sube al marcador, entre ellos también gracias a una actuación estelar de ese Víctor en el carril central. De hecho, me atrevería a decir que la combinación de la victoria fue el Aeri de Víctor más el Dragón Anciano. Absolutamente clave en el momento en el que Koi podía cerrar la partida, la tenía en su mano. El propio Falco vino y dijo: yo pensaba que teníamos la partida ganada en cierto punto, y al final la acabamos tirando. Pero victoria de G2 Arctic, como decimos, se les ve bien Frescowis. Es la quinta vez que hacemos este chiste, ya no digo hoy, digo desde que entró Frescowis a la liga, la verdad. Sí. Pues fue ahí candidato, creo que fue rookie, de hecho, del Split, o candidato a rookie del Split cuando entró. Muy posible. Y desde, sí, entonces las bromas de Fresco, Frescowis, las hacemos casi a también diario. Ha coincidido, creo, que se puso de moda la expresión ya en los últimos, sí, 2 años, que es el tiempo que lleva el chaval. Pero hace 2 años también que no está de moda, como todo en internet, y deberíamos dejar de hacerlo. Lo digo ya para quien haga las editoriales, que se lo vaya planteando. Ni somos ni tú ni yo, pero vamos, ¿verdad?, a ver si luego no aparece un puñal en tu espalda. Que es muy extraño lo de G2 Arctic, porque sí, tienen buenas sensaciones, sí, han ganado 3 partidos seguidos, pero miras las predicciones y, salvo Skane, todos hemos puesto Heretics. Da la sensación de que, a pesar de ser un enfrentamiento directo, seguimos viendo a Heretics como ese equipo superior para el día de hoy. Es que yo también creo que viene un poco el tema de planteamientos. Quizás los de G2 Arctic son un poquito más exóticos. Hemos hablado de Solab, de Seurgo, no hemos entrado demasiado, pero también han sacado otras cosas como, por ejemplo, el Ekarim en la jungla, que depende de dónde vayas puedes ver que se piquea, pero no es nada cerca a un power pick, no se parece al nivel de prioridad que hay en un Xin Zhao, en un Harman, en este metajuego, o incluso en un Lee Sin, aunque ahora sale priorizado. Estamos teniendo ahí una silla, no sé quién es, que se habrá levantado para ir al baño, asumo. Pero como decía, yo creo que nos creemos más que han sido un par de tropezones de Heretics, porque también las partidas de G2 Arctic han sido particularmente sufridas. Han sido partidas que podían haberse decantado para el otro lado. Y es que, recordemos, lo hemos visto en pantalla, Frescowis salva la partida para G2 Arctic bajo las torres del Nexo. Se la podía haber llevado Koi perfectamente.
Y yo creo que se junta el hecho de que algunas de las victorias de G2 Arctic con un poquito menos de suerte habían caído del otro lado, y que algunas de las derrotas de Heretics podía haber sido la misma historia también al revés. Y Supa está brillando mucho. La partida contra Giants fue espectacular por parte del tirador español. También me está gustando mucho Alex en las últimas victorias de G2 Arctic. Ese Olaf que sacó contra Koi secó por completo a Koldo en el early game de la partida. Y es cierto que la partida se la podría haber llevado el conjunto de Finet War Koi, pero que en concreto G2 Arctic y sobre todo su jungla firmaron un muy buen early mid game donde Freskowi, por ejemplo, no brilló tanto. Pero es cierto que al final de la partida terminó siendo el salvador para su equipo. Creo que es un buen momento a nivel individual de los jugadores de G2 Arctic. Veremos si como conjunto funciona igual. Sí que es verdad que se están llevando las victorias, y es lo importante, es lo que cuenta. Y en Heretics no llegan las victorias, pero a nivel individual creo que varios de sus jugadores también están rindiendo un buen nivel. Nadie esperaba que Suiro empezara la temporada tan potente, y más después de su paso por BFN Squad. Blurfor era un jugador alrededor del que había expectativas, pero yo creo que las está cumpliendo. Y sobre todo Sartorius fue muy criticado y en las primeras jornadas cumplió su papel. Ajax Spectra todo el mundo lo conocíamos y sabíamos que iba a rendir un buen nivel, pero a mí me da la sensación de que Heretics ahora mismo no está tan lejos del estado de forma que se presuponía que iban a tener a principio de temporada. A pesar de las dos derrotas, sigue siendo un equipo que está en la parte alta de la clasificación. También es verdad que el nivel presupuesto de Heretics es un poco dependiendo de a quién le preguntes, porque creo que la mayoría de la gente contaba con que iban a estar en los playoffs, pero la posición en los playoffs ya dependía un poco más de a quién valorases. Había gente que los ponía bastante arriba, otros un poco más tímidos a mitad de la zona de los puestos de playoffs. El arranque ha sido bastante bueno, especialmente porque creo que personas como Sartorius encajan muy rápido en los equipos, porque tienen un rol que puede ser bastante servicial de cara a otros jugadores que para que brillen un poquito más, como puede ser precisamente el caso de Jack Spectra. Y aquí yo tengo una duda bastante importante en el duelo de tiradores, que podría ser perfectamente el duelo destacado de este enfrentamiento, y es esa Kai'Sa que tanto le ha gustado a G2 Arctic. La han llegado a escoger en primera rotación desde el lado rojo, no creo que la vayamos a ver en la lista de bans ni mucho menos, pero me parece que ha sido el único equipo de toda la Superliga que ha incidido y repetido en la prioridad de este personaje, y precisamente contra Giants, por ejemplo, le salió redondo el pick. De momento en la calle inferior lo que nos hemos quitado, mejor dicho, han quitado de los equipos, Kaelin fuera por parte de Team Heretics y Lulu fuera por parte de G2 Arctic. Lulu ya deshabilita varios tiradores, sí, pero es verdad que estos también se benefician bastante de un pick de Fresh, por ejemplo, que podríamos ver temprano a manos de Witten, que es un jugador que ya cuando estaba en BFN Squad mostraba mucha preferencia tanto por Fresh como sobre todo por Rakan. También te digo que me gusta mucho el ban de Lulu por parte de Melzeth, porque Heretics fue uno de los equipos que más abusó el Shinza o Lulu o Aphelios Lulu, teniendo en cuenta quién es el tirador que está en la parte de abajo. Pues bueno, Ceres se queda fuera, también Lulu, y vamos a ver si pueden castigar alguno de esos hipercarries que le puede llegar a gustar a Jack Spectra. Nos están enseñando set, no debería ser el caso, lo habitual aquí sería buscarte otro tipo de personajes. Sin Zao, quizás Harman, Jinx, Aphelios suelen ser los first picks, se van a quedar con la tiradora de Zao. Van a picar Jinx sin Lulu ni Fresh. Sí. Así que muy probablemente la veamos acompañada de una Leona o del Rakan de Witten o de algo que pueda hacer Roam y no esté tan centrado en defender a esa Jinx. Y veremos si quiere castigar los G2 Arctic buscando una composición más focalizada en divear la calle inferior, en dejar por detrás a un Jack Spectra que ya ha perdido varios recursos simplemente mirando la fase de bans. Están abiertos todos los junglas del meta, Sin Foul y Sin Viego están todos disponibles, así que sería raro ver a Alex en ese pick de Olaf que ya sacó contra Finet Warcoy cuando se quedó escaso de posibilidades. Aparece Jarvan IV, un pick que me gusta mucho en concreto, sabiendo que vas a querer jugar, como digo, a divear a bot y a dejar por detrás a una Jinx, que es un carry móvil que no tiene Fresh, y ya solo con el cataclismo le vas a fastidiar o sacar el destello siempre que lo tengáis. Es muy posible que aquí veamos la selección del tirador. Han gustado de hacerlo en esta fase del draft, y teniendo en cuenta que están casi todas las opciones disponibles, tienes repertorio del cual quieras llegar a tirar. Aphelios sería la opción más estándar, pero como hemos dicho, G2 Arctic ha preferido otras cosas. Esta era la otra opción, no quieres dejar Corki más Jinx en el otro lado, porque ya te estás metiendo en un berenjenal muy importante, ya que la composición tendría muchísimos rangos según avanzasen los minutos. No revelas ninguna de tus cartas. Hemos visto también a Freskowi utilizar Viktor, personajes encarados al escalado. Quizás echamos de menos verle en algo un poquito más freestyle, pero hay que decir las cosas como son. El metajuego premia este tipo de personajes y no se han complicado la cabeza los de G2 Arctic. Sin FAO para Team Heretics, tampoco se complican demasiado. Y yo supongo que aquí vas a hacer el pick de support. Yo también. Pues no. Pues, a ver, de momento todavía no han escogido. Nos está enseñando ya Suo. Me lo creo todo, pero no tanto, teniendo en cuenta que no han optado por piquear Diana, que es el combo habitual. Y como dice Champi, si aquí no escoges el support, pueden que te eliminen muchas opciones para desactivar esos dives en el carril inferior en el 2 contra 2. Además de que a G2 Arctic le queda un pick, por lo tanto podrían incluso hacer un pick de support ellos y luego banear dos support más, lo cual mermaría mucho la pool de Team Heretics, que se va a quedar con Viktor para machear el Corki. Así que la duda aterra que ahora es si G2 Arctic va a decidir
piquear el support, piquear la de carry o hacer un blind pick de top, que me extrañaría bastante, pero no. Hay varios equipos que en este momento de draft se quedan con el Gragas. De hecho, ahora mismo muchas veces vemos que el pick de top es lo que más se retrasa en los drafts. Aparece la Kai'Sa que estábamos comentando. Si quieres divear, y no solamente la torreta del carril inferior, sino en general plantear una composición en torno a divear la backline del conjunto enemigo, que ese es un personaje que puede aparecer bastante. Y como decíamos, Supa está sonriendo en cámara, y es que le ha ido bastante bien con este pick en las últimas semanas. Ya sabemos que la itemización ha cambiado un poquito. Es un personaje que siempre sufre o tiene que adaptarse cada vez que los números de los objetos bailan, porque sus evoluciones depende de dichas estadísticas, pero en concreto se ha encontrado en un punto bastante bonito. Otro de los que pueden abusar de la corona de la reina quebrada, eso sí, G2 Arctic Champion está decidiendo banear a la top lane, a Sartorius y esos personajes de lado débil que tanto ha gustado en este arranque de la liga. Yo creo que sobre todo aquí G2 Arctic tiene muy claro el estilo al cual quería jugar una vez han visto esa Jinx y han denegado dos supports que puedan pillar a Jax Spectra. Saben que Team Heretics es un equipo que gusta de darle todos y cada uno de los recursos a su tirador, y que si son capaces de dejarlo fuera no deberían de tener problemas. Tienes un montón de rango en tu composición con Corki, con Kai'Sa. Puedes permitirte piquear la Kai'Sa porque Corki ya de por sí solo puede sustentar el escalado de toda la composición de G2 Arctic, además de que Kai'Sa es un campeón que puede seguir muy fácil las iniciaciones de Jarvan y Corki. Es por ello por lo que espero que el resto de la composición de G2 Arctic siga un poco la misma dinámica. No sé yo si veremos Camille a manos de Color, pero no me extrañaría ver algo del estilo que pueda seguir todavía fijándose en el tirador de Team Heretics. Vamos a verlo, porque la Camille desde luego sería algo que, bueno, no va a estar porque acaba de banear Heretics, pero que encajaría fácil para forzar engage de forma sencilla. Y hablando de buscar iniciaciones, quizás no está tan al día, pero la holding de Kai'Sa Leona va a ser la selección para los chicos de G2 Arctic. CC que no falte, iniciación que no falte, y además la capacidad de explotar la pasiva de Kai'Sa de forma bastante sencilla. Me llamaría la atención porque no tendrías muchas herramientas para proteger a ninguno de tus carries inmóviles en esta partida. Rakan me lo creería bastante más, pero Nautilus, por ejemplo, si buscas iniciación, si buscas peleas, es una de las opciones más predilectas, especialmente en Asia. Y nos faltaría, por tanto, si fijan aquí el support, el pick para Sartorius, que no tardaríamos demasiado. Este era el que te iba a decir, porque de normal vemos a Sartorius en personajes de lado débil. Han baneado Lorn, han baneado el Gragas, que son los tier S. Sion era el siguiente que estaba utilizando. Sí, solo te queda esto realmente, ¿no? Más tanques en la top lane, así puro 5 contra 5. No hay nada. Y es puro meta también. Escalado en bot, tanque en top, mago de control en medio y Xin Fao, Viego, Lee Sin o Jarvan. Ahora falta por saber cuál es el pick del support. A mí Rakan me gusta mucho por pull de Witten, pero es cierto que a Witten también le ha gustado la red históricamente y que funciona como counter pick de Leona. Nautilus es lo más estándar, pero por preferencias del jugador, tanto Rell como Rakan tenían cierto sentido. Más iniciación para Heretics, más combo para Heretics y un counter pick directo en esa posición de support. Nos falta por desvelar el pick de la top lane en G2 Arctic. La Camille se ha quedado fuera y el matchup está claro. Te vas a enfrentar a un Sion, querrá tirar color de un carry full counter pick del Sion para explotar esta calle superior. El meta no brinda ello y está claro que quieren jugar para denegar a Jinx. Por lo tanto, va a ser set la selección para color. Me gusta bastante, no estamos acostumbrados a verlo ahora mismo en el metajuego. Se ha quedado un poco olvidado el pick de set en el carril superior, pero históricamente uno de los grandes personajes para usar contra las composiciones que quieren pelear front to back con el tanque delante. La definitiva te sirve a la vez para quitarte el tanque de en medio y que tu equipo pueda hacer un colapso más sencillo de cara a la backline y castigar el hecho de que vaya a construir un montón de vida, si no por objetos, también por la propia W del Sion. Así que el uno contra uno puede ser muy interesante en el carril superior para Color, que quizás ha estado un poquito más tapado en este arranque de temporada en favor de otros miembros, porque Supa ha arrancado muy bien y Freskovi ha sido protagonista de algunas de las victorias del conjunto, pero desde luego tiene herramientas de sobra G2 Arctic para intentar darle la vuelta a las peleas. Además, piensa también Terra que Color fue un jugador bastante criticado durante toda la temporada, un jugador que venía de Polonia, relativamente desconocido para muchos, aunque lleva una larga trayectoria alrededor de las RLs, el top laner de G2 Arctic, y a pesar de que las actuaciones al principio fueran pobres, es cierto que al equipo no le iba del todo bien, y en concreto el otro día contra Fnatic Warcoy dio un paso al frente, reventó a SLT y fue absolutamente clave para la victoria de su equipo. Pues vamos a ver cuánta gente ha confiado en los chicos de G2 Arctic en las predicciones de Mau, porque recordemos que todo el mundo, salvo Skane, una vez más vamos con el rival de G2 Arctic, en este caso Heretics. A ver si esta vez también Skane tiene razón y se lleva la victoria. Recordemos que es uno de los believers, ya no en la partida, sino en el proyecto del equipo, los considera top 2 de la competición. El resto tenemos una prospección, una proyección, mejor dicho, un poquito más tímida de cara a este proyecto de G2 Arctic. Cuidado con esto también porque va volando Skane en predicciones. Así está que primero, o sea que y le va bien a G2 Arctic que solo les vote Skane. De hecho, ya vimos la semana pasada agradecimientos en concreto a él, a su persona. Gracias Skane, le va bien a G2 Arctic. Veremos si sigue la racha de los lobos. Llevan 3 victorias consecutivas y se encuentran a un Team Heretics en horas bajas. Es nuestro primer enfrentamiento del día.
arranca la jornada de Superliga Terra con este G2 Arctic contra Team Heretics, que empieza ya. Efectivamente, vamos a ver cómo arranca la Superliga, porque las primeras dos, tres jornadas decíamos, está muy normal, no va de nada raro, no hay nada demasiado loco. Bueno, las últimas jornadas desde luego que nos hemos puesto a la altura de lo que se espera de la competición. Y teniendo en cuenta que hemos dicho que más o menos hoy todos los partidos son bastante igualados, sí. Incluso los que se llevan más diferencia por momentum de los equipos, por los resultados recientes, son partidos que no te puedes permitir perder aunque te lleves un tropiezo. Quizás la única excepción es ese Fnatic Team que se contra Bisons. Hoy me espero que puede pasar literalmente cualquier cosa. Eso sí, iba a hablar de que precisamente el otro día Heretics intentó arrancar con un swap con este Sion. Sí. Parece que esta vez vamos a tener una reapertura un poquito más estándar. Da la sensación de que no lo van a intentar. Sí que han colocado ese guardián en el rojo, que muy inteligentemente G2 Arctic se ha esforzado en limpiar. Y aquí Supa se va a encontrar con la Bolden de Team Heretics rotando hacia línea. Por lo tanto, extraño sería, ¿no? Ver acción a nivel 1 aquí. No le va a pillar por sorpresa a ninguno de los dos equipos. Aunque es cierto, Terrak, que Rell es un campeón que cuando estaba en meta siempre nos brindaba este tipo de jugadas 2 para 2 al mismo nivel 1. Baja de la montura, cuando sube gana un montón de velocidad y en lock-up. Y parece que es lo que va a intentar directamente Waitain sobre Fias, que se gira, le mete el stun, tradea Supa. Y me da la sensación de que es worth para G2. De todas maneras, creo que por cómo se queda la wave va a acabar siendo beneficioso para Heretics y se va a pusear hacia el lado de G2 Arti, lo cual les debería permitir llegar al level 2 antes. Veremos si pueden aprovechar ese all-in en el 2 contra 2, aprovechando la ventaja de experiencia que pueden llegar a acumular, que eso es determinante. De todas maneras, todo lo que ha servido este arranque es el hecho de que G2 Arctic también sabe dónde ha empezado Bluthor, prácticamente por descarte, porque la Bolden llegaba muy pronto a la zona inferior del mapa. Cuidado con esto, porque sube al nivel 2 con ese minion melee, se lo llegan a matar. Waiting se ha apresurado un poquito. Y Supa ha tenido que quemar el curar. Cuidado con esto, porque al subir al 2, Efias da la sensación de que está completamente muerto. Tiene el destello, va a intentar sortear el stun de Waiting con la E. Efias, que quiere ganar distancia, pero Waiting le mete el knockup, se gira Efias. Primera kill para Jax Spectra, primera sangre, el puro 2 para 2 para la Bolden de Team Heretics, que empieza con ventaja este minuto 2 y medio de partida. Justo lo que estaba hablando, esa manipulación de la oleada, aunque había perdido en vida la Bolden de Heretics, tenía sustain con las pociones, aprovechan la ventaja de push, suben al level 2 antes, quizás no ha sido la ejecución mecánica más limpia de todo esto, pero consigues una kill en el 2 contra 2, primera sangre de un tirador, y además le fastidias el passing a Alex, que parecía que había venido a intentar llevarse algo. Creo que ha permitido que Supa deje un freeze en el carril inferior, pero de todas maneras, en cuanto a oro, es ventaja para Heretics en este arranque, en la persona quizás más importante de su composición. Te iba a decir, empiezan muy bien las cosas para Team Heretics, pero es que creo que empiezan mejor que bien. No solo primera sangre, sino primera sangre al 2 para 2 lo más pronto posible, y en Jinx, que es la piedra angular de tu composición. Ahí subes, veíamos. Al 2, aquí Fias quiere esquivar los mascafuegos, da toda la vuelta, sabe que tiene Witten en el stun con la E, por lo tanto intenta también sortear esa zona alrededor de Rell, y al final ha perdido tanta vida Witten que intentaba, ¿no? Decías con el stun que Supa se llevara una kill. No ha sido así. Es Jax Spectra quien se queda el asesinato. Aquí Witten, que parece que no va a recibir la iniciación por parte de la Bolden de G2 Arctic, se mantiene en 1-0. La oleada le sonríe a Jax Spectra y el early game brilla mucho para Team Heretics. Efectivamente, antes de que nos quitaran el scoreboard, estábamos viendo cómo había una pequeña ventaja de minions para Supa, porque él todavía no se ha marchado a base, se ha quedado y se debería recuperar ya Spectra, mientras tenemos en pantalla los campeones más jugados del tirador de Heretics, y es que son dos partidas de Jinx, son dos partidas de Aphelios, esta es la tercera de Jinx y solo una de Kaylin. La de Kaylin fue precisamente la que no pudieron hacer uso de la presión en el early game, pero estamos viendo la tendencia de este equipo de Heretics a buscar el hiper escalado desde la posición de tirador, porque además hablábamos de que fue uno de los mejores el año pasado y sí, de los nombres más sonados en el periodo de fichajes. Y es por eso por lo que me gustaba mucho el planteamiento de G2 Arctic. Creo que tenía muy claro alrededor de lo que quería jugar Heretics, sobre todo desde la fase de baneos, y que podían ejecutarlo bien, pero esa kill al 2 para 2 les puede pasar factura. Slow, ¿eh? ¿Quieres responder Heretics en la zona superior del mapa? Color está en problemas, flashea, encuentra el stun, va a buscar el testarazo sobre Sartorius, pero no llega a tiempo, así que sobrevive el tolener de Heretics. No puede decir lo mismo Color, que acaba muriendo a manos de Blurthor. Otra kill para Heretics, que pone el 2-0 en el marcador. Es un ganqueo muy importante, ya no solamente para aliviar a Sartorius en el 1 contra 1, que lo estaba pasando mal. Vemos la diferencia de farmeo, le cuesta el destello, pero al final, hechizo de invocador por hechizo de invocador, estás contento por ahí, sino para Bluthor en el matchup individual. Abajo había conseguido el cangrejo y el de la top lane no se lo ha hecho Alex, se lo ha hecho Color, con lo cual en el tema de enfrentamiento en la jungla va un poquito por delante Bluthor. Rotas arriba, sacas la kill, más experiencia, 300 de oro por delante. Este Jinx ahora mismo va un pelín adelantado respecto a Alex, lo cual puede ser determinante a la hora de valorar qué 2 contra 2 puedes aceptar en una partida donde creo que las Silent van a ser protagonistas. Además, Alex se daba cuenta de que su hero estaba seco de mana, intentaba gankear medio, pingueaba todo Heretics como locos, el puffing del jungla de G2 Arctic, que es su segundo gankeo frustrado esta partida. Efectivamente, justo cuando estábamos saliendo de la repetición de la primera sangre,
asomaba la Bolding, que no podía hacer demasiado. Y aquí es sencillo, no había visión, sí en el río, pero ha optado por el pase largo Bluthor y Color con este set. Sin tener la definitiva, poco puedes inventar para salir con vida. Intentaba flashear para buscar el combo, pero el knockout de Sin Zhao evitaba la W y el destello de Sartorius, creo que ya hace prácticamente imposible que impactase la habilidad. Pequeña diferencia de minions igualmente en el carril superior, aunque Alex no se pare y busca el ganqueo abajo. De nuevo Alex buscando un ganqueo, veremos si cae en el bait. Witain, que intenta meter el morro en este arbusto donde Fias trata de baitearlo. Alex, que sigue escondido en el segundo, no tiene visión Timer Etics y tampoco está Blurthor por la zona, ya que se encarama hacia esa línea central. Alex paciente, de momento Fias buscando el stun. Witain, que no se la quiere jugar del todo, pokea en Fias, le quita la mitad de la vida, un poco más incluso, el support de G2 Arti. Y a Petra, que se va a meter al arbusto, se encuentra todo el combo, llega el burst y la kill es para Supa. Fias, que va a morir a manos de Witain, pero es un dash por uno favorable a G2 Arti. Asesinato doble para Supa. Salía bien el bait de Fias y aunque acababa mordiendo el polvo, son dos kills para G2 Arctic y jugada completamente worth para el support de G2 Arctic. Heretics ha tragado el cebo, la caña y el sedal enterito, ha perdido mucha vida Leona y lo único que va a sacar en compensación, además de esa kill por dos, es ese cangrejo. Además. Sí, además la kill se la queda a tu support, no es ideal, y son dos para el tirador de G2 Arctic, que ya tiene la daga dentada en el inventario, pero es cuando empieza a hacer bastante pupa en los intercambios cortos, especialmente teniendo en cuenta que, como hemos visto, la pasiva de Kai'Sa puede explotar a la gente. Así que, no sé yo muy bien, estábamos alabando mucho el early game de Heretics, aquí un error bastante extraño a la hora de pensar que podías bustear a la Leona a sumo y que no había nadie detrás. Y además estabas todo el rato como tanteándolo. Yo estoy seguro de que la voz de Team Heretics ha dicho: vale, Fias está haciendo cosas raras. Es que no puede ser tan gratis. Claro, y cuando ha perdido la mitad de la vida, yo creo que ya el call ha sido: está inteando, lo matamos. Fias ni siquiera ha gastado el destello. Ha visto que Witain lo iba a matar y ha dicho: mátame. Kai'Sa se va a llevar dos kills de esta jugada. Es Worf siempre. Tiene el destello ahora, de hecho, para buscar la cabeza de Suiro, que cuenta con el apoyo de Witain. Buscaba el campo gravitatorio sobre Freskowi, que dasheaba sin problemas con las Valkyrias. Fias acompaña en la presión y es Color quien busca el puro uno contra uno en la calle superior. Está rotando Blurthor. Sartorius, que quiere ganar tiempo, sobrevive el topliner de Heretics. Y de nuevo, quien no lo va a hacer es el de G2 Arti. Veremos si consigue sacar la kill. No va a ser así. Es Blurthor quien saca su segundo asesinato y el segundo asesinato sobre Color. Las dos kills para el jungla de Heretics han sido en esa calle superior. Blurthor está destrozando unas líneas que debería ganar G2 Arti, pero cuidado con Whiting, está perdiendo muchísima vida. Instinto asesino de Supa busca la kill de destello y es la tercera para el tirador de G2 Arti. Entra en racha de asesinatos Supa, súmale esta kill a las dos que conseguía anteriormente y Whiting, que cae por segunda vez esta partida. Estábamos hablando de lo bien que estaba jugando Supa, estábamos hablando de lo importante que era esta Kai'Sa para el equipo de G2 Arti las últimas semanas. Pues tiene prácticamente la mitad de los componentes del primer ítem en el inventario, quizás todavía no pueda terminarlos, pero estas kills están viniendo como agua de mayo a un tirador que había empezado sufriendo, pero ahora va 3-0-0, protagonista absoluto de su equipo las últimas jornadas y con una ventaja de minions. Hablábamos del daño que puede hacer con la daga dentada, también tiene el martillo de Clawfield, no ha dado para completar el ítem desgraciadamente por el momento, pero igualmente estamos viendo que esa pasiva revienta a cualquiera. Error de Whiting a la hora de valorar lo que podía tanquear y no ha dudado Supa en usar el insecto asesino para rematar el asesinato. Además, su equipo no para, ha vaqueado la bolding, salen de la base, vienen al heraldo, esto les podría dar la ventaja de orden en el game que de momento no tienen, aunque Heretics estamos viendo que lo sabe. Sartorius lo sabe, gana la información, busca el knock-up, Color lo corta, en problemas Sartorius, no tiene destello, tampoco definitiva, y Alex tira de cataclismo para buscar la kill sobre el top lane de Heretics, que se ha venido muy arriba. Cuarta kill para Supa, el heraldo va a ser también para G2 Arctic. No entiendo muy bien que ha intentado aquí el top lane de Heretics, que él solo le ha dado otra kill al tirador de G2 Arctic. Sigue por detrás en el marcador de oro el equipo de los lobos, pero con este heraldo muy probablemente lo igualen. Efectivamente, sacas 450, se van a quedar unas cuantas placas. Bueno, se van a quedar unas cuantas placas ya expectas solitarios. Son dos, Fresco muy bien aquí a la bolding con la velocidad de movimiento que le da el paquete, pero movimiento extraño, así Blurthor también puede encontrarse en problemas. Tira de definitiva para ganar distancia, destello de Fias, no lo había quemado en las jugadas interiores, así que lo hace ahora. Y el dragón, que parece que lo puede intentar buscar G2 Arctic. Ligera ventaja de tempo, ¿no? Porque va a retroceder Blurthor, además ha perdido el ultimate, Witain también quiere vaquear, pero es un dragón terra que es rara vez vemos a los equipos buscar tan pronto. Es el primero, algunos equipos aprovechando la presión en la bolding en el 2 contra 2 se lo pueden hacer incluso antes de que salga el primer heraldo, pero igualmente es un dragón de nube que tampoco es demasiado guay desde que hicieron el cambio en pretemporada de volver a dar velocidad de movimiento fuera de combate y resistencia a slows. Lo puedes buscar porque todavía no has vaqueado, pero todo ese tiempo que pasas dudando es también margen que le das a Heretics para recolear o volver a ganar la prioridad. Creo que es más bien un baiteo y obligar a que Heretics venga a pushear y colapsar ahora. Lo que quieren hacer es rentabilizar el heraldo, aprovechando todo el daño que tiene Supa y ejerce ahora sobre Suiro, que ha perdido la mitad de la vida. Perdón. Era Sion con la definitiva. Hola, muy buenas, aquí estoy, me voy. Y Sartorius, que vuelve a top lane, claro. Jugadas raras, ¿eh? Los últimos dos minutos por parte de Heretics, porque veíamos que Sartorius metía el morro en el río para comprobar el heraldo, lo cazaban y lo mataban, y ahora gastaba la definitiva para venir a medio a una pelea que sencillamente
no ha existido, así que de momento G2 Arctic se está agarrando a esa posibilidad de que Heretics esté un poquito descoordinado para cerrar la diferencia en cuanto a farmeo y de placas, porque aunque se ha llevado muchas el tirador de Heretics en la parte de abajo del mapa, la diferencia entre los dos equipos es prácticamente inexistente cuando todavía hay que utilizar el heraldo en algún sitio. Me gustaría más en el carril central, con tal de abrir la torre y abrir el mapa cuando estás contra un Victor. Sí. Puede ser muy tedioso una vez tienes objetos ganarle el push, pero vamos a ver por qué optan los chicos, aunque de momento la Tolkien parece que hay un uno contra uno, que en cualquier momento yo voy a curar con la capacidad de intentar tirar. Lo está intentando todo el rato, pero ya se ha dado cuenta de que las dos veces que ha dejado a Sartorius a un golpe, ha llegado Blurthor y ha acabado con su vida. Es cierto que ahora ha recuperado el destello, ya es nivel 9, tal vez pueda lidiar al 1 para 2, aunque Blurthor, a lo tonto, se está fedeando. Y es que G2 Arctic, como decimos, sigue por detrás en el marcador de oro, a pesar de las 4 kills que lleva Supa. Pero yo te digo, Terrak, hablábamos en Pixie Vans de que Wittin lo iba a pasar mal. Le han baneado Lulu, le han baneado Fresh. Se ha quedado con Rell por preferencia sobre Nautilus, que era una opción tal vez un poco más safe, o sobre Rakan, que es el campeón que mejor se le da históricamente. Y ahora mismo estamos viendo que la partida a Wittin no le pinta nada bien. A Sartorius tampoco, porque a pesar de los dos ranqueos de Blurthor, lo están reventando en la calle superior, y que Kai'Sa sobre todo lleva 4 kills. Lo más importante es lo de la Kai'Sa. Creo que el matchup en la top lane es sufrido por naturaleza del mismo, y que es algo que tienes que lidiar para luego ser un poco más relevante o tener más facilidad de causar impacto en las peleas 5 contra 5. Pero es un counter pick de G2 Arctic, que es normal que fuera a sufrir los chicos, a sufrir, perdón, el top laner de Heretics. Utilizan precisamente los lobos, por cierto, el heraldo en medio. Son dos placas con la presión rotas abajo. Vamos a ver si quieren platear el dragón. Sartorius acaba de gastar el teleportal en la parte de arriba. Tampoco tenía la definitiva, pero ninguno de los dos top laners podría manifestarse en esta zona del dragón si es que en algún momento los equipos consiguen iniciar, porque hay mucha presión por ganar la prioridad de medio, hay mucha presión también por controlar el río, pero nadie consigue la cazada. Y la consigue sobre ella. Spectra entra Alex con el cataclismo, muy debilitado el tirador de Team Heretics, pero quien va a morir es Alex, a manos precisamente de ella. Spectra, Supa, que puede morir, instinto asesino, destello, lo persigue Blurthor con el suyo propio, y Supa se ha quedado un golpe, Blurthor que lo quiere rematar, llega el rayo láser de Victor, kill y shutdown para Suiro. Muy, muy buena jugada para Team Heretics, que ha conseguido defender ese heraldo en medio, que solo de dos placas, que además se las tenga que repartir el equipo de G2 Arctic, y sobre todo defender el dragón y sacar el shutdown sobre Supa, que ha perdido los hechizos de invocador esta jugada. La cantidad de tiempo que ha podido rascar Heretics para que no maten a su tirador ha sido muy clave para que esa jugada acabase siendo un 2-1, que además de la mejor manera que podía terminar, porque el shutdown quizás en Jinx te hubiera venido de locos, sí, pero tampoco te vas a quejar de que lo haya reclamado Victor cuando la alternativa era que se lo quedara un Sinza. Vamos a ver la repetición, porque el engage parece muy clínico, muy fácil cazar a Jack Spectra. El limpiar tiene que ver, pero también aquí evidentemente la definitiva de Sinza, y que Blurthor para la W de Kai'Sa, y me imagino que con tanto campeón junto tiene, sí, que ser muy, muy difícil clicar exactamente al tirador de Heretics. Yo creo que por eso ha piqueado Rell sobre Raka el equipo de Heretics también, porque es un campeón que se convierte en una mole, que con la cerromancia además separa a Seth, a Jarvan, a Leona de Jack Spectra, y ya hemos visto que en este caso era Jarvan quien en medio del cataclismo tenía que rematar la vida de Jack Spectra. Jack Spectra está completamente fuera del cataclismo, pero Supa no podía entrar al mismo para meter un autoataque. Las W, tú lo veías, lo estaba tanqueando Blurthor con su definitiva, por lo tanto Jack Spectra ha ganado el tiempo suficiente para acabar con la vida de Alex, y la jugada le sale muy rentable a Team Heretics. El dragón no lo ha reclamado todavía nadie, vamos a entrar al minuto 14, ahora que desaparecen las placas me da la sensación de que debería de ganar prioridad este objetivo neutral. Creo que es de los dragones más lentos, el primer dragón, mejor dicho, más lento que estamos teniendo en esta temporada. Evidentemente no tengo las estadísticas clavadas, pero lo normal es que minuto 10, minuto 11 ya cantemos como muy tarde que ha caído el primero de los dragones. Lo empieza ahora Heretics, minuto 14, las placas van a caer y G2 Arctic, que lo sabe, hay pings en el río, pero como decimos, es el primer dragón, no es particularmente importante, no es el fin del mundo si no te haces con él. El segundo va a ser Geste, con lo cual estas dos grietas elementales no pueden salir, y estamos viendo la top lane como ya el matchup empieza a cambiar poquito a poquito a favor más de un Sion, que está feliz intercambiando cada vez que tiene el cooldown de la W disponible, porque esa vida extra puede marcar la diferencia. En todos estos matchups de un tanque contra un duelista o un guerrero, estamos viendo que las botas blindadas y el chaleco de farfas son el power spike que necesitas como tanque. Bueno, con eso, Jarvan y Seth no te van a matar. 2000 de oro y tienes tu vida resuelta. Sí, totalmente. Y ya lo hemos visto, ¿no? Sartorius muy tranquilo. Además, al tener la lágrima, ¿no? Este nuevo objeto que han metido de tanque, la llegada del invierno hace que puedas buldear lágrima en la calle superior y limpiar oleadas como quieras. Es spameas que Q, spamea E y ya está. Lo que hace eso para arreglar los problemas de maná de un montón de top lanes, porque te basas en el spam de habilidades para ganar la prio, y la lágrima te mitiga un montón ese problema. Es alucinante. Y con todos los cambios en la precision, es un objeto Terra que me da la sensación de que pasó medio desapercibido. Ah, han metido un nuevo ítem de tanques. Muy bien. Sí, bueno, un saludo a Ryze,
que ya que está. Sea, no es muy ya, tanque, ya, pero ya se está, lo hace. No, no, ya está Dwayne B haciéndose objeto de AP y luego corazón helado, el gran invierno y luego más objetos todavía es de que resistencia. Le quitaron la gloria justiciera, el hacha de menos. Entra Sartorius a la zona del heraldo con la definitiva. Fallado Alex ese combo de bandera, aunque simplemente quiere también molestar al heraldo y que se resetee para que no gane la posición Timeretis, como sí que habían hecho en el dragón de nube que han reclamado previamente. Se mantiene la ventaja momentánea en el marcador a favor de Timeretis, son unos 1000 para ellos, en gran parte porque Bloodthor va 2-0-2 con ventaja de 20 minions, pero Kai'Sa sigue pegando y mucho a pesar del shutdown que ha conseguido Suiro. Empieza de nuevo el heraldo, G2 Sarti quiere pelearlo, Heretic, Sartorius ya no cuenta con la definitiva, pero entra Supa a la zona de heraldo de la grieta, no salta duda, Bloodthor con todo, entra con la ultimate, buena llamarada solar de Fias para separar la fight y que puedan intentar acabar con la vida de Bloodthor, que se cura con el smite, lo llega saca color de la pelea, asegurado el heraldo G2 Sarti, pero la fight le pinta muy bien a Team Heretic. Supa está en problemas, campo gravitatorio, Bloodthor quiere saltar sobre él, yo, ¿eh? Alex escapa con el combo de bandera y Supa con el instinto asesino. ¡Qué bien lo ha jugado el tirador de G2 Sarti para sin destello salir de ese pit del heraldo que era su sentencia de muerte! Ha pintado que podía salir mucho peor para G2 Sarti, que al final reclaman en heraldo y se lo ha quedado precisamente el tirador del equipo. Veremos si le sirve para llevarse la primera torre, que todavía no ha reclamado nadie. Y efectivamente 5-1 para Supa. Muy buen instinto asesino para saltar por encima del muro, no brutal. Tenía destello. Estaba muerto. Si Jack Spectre llega a estar un poquito más cerca, esa teamfight con una sola kill que pillase Jinx o asistencia, pilla reset y puede limpiar la pelea entera. Y aquí lo vamos a ver, Bluthor no duda en entrar, gasta la definitiva para hacer un poco de espacio y la definitiva de Jinx llegaba también aquí en medio con un combo muy bonito de Whiten intentando dividir al conjunto de G2 Sarti. Pero como decíamos, Jack Spectre llega muy tarde y el cataclismo molesta, una auténtica barbaridad, tiene que tomar todo este desvío, con lo cual el daño de la tiradora apenas se aporta de cara a la pelea. Un par de misiles podían haber tumbado a Supa, pero esa R de Alex quizás ha marcado la diferencia para que su equipo no contase eso como una catástrofe. Además, Bloodthor, que tenía mucha vida y estaba aguantando con la ulti, sabiendo que daba shutdown, ha entrado un poco en pánico y ha utilizado el aplastar para no morir. Sin smite, el heraldo era para G2 Sarti, pero es que además Color ha dicho, yo lo saco de aquí con la ulti, me sacrifico por el heraldo y ya está. Al final la jugada es 2-1, está muriendo Geretic, sí que saca unos 300 más de ventaja de los que tenía, que es literalmente la kill, pero la kill en G2 Sarti ha caído a favor de Supa. Con el heraldo vas a poder tirar la torre de medio, que es la primera de la partida, y para mí es completamente worth la jugada para G2 Sarti. Solamente han muerto su support y su top laner, aunque Heretic quiere defender este heraldo de la grieta. Ha saltado Bloodthor, el heraldo que no golpea de momento, Alex pierde casi la totalidad de la vida. Y el heraldo lo consigue defender Team Heretics, así que todo lo que he dicho hace 10 segundos Terrak no sirve para nada. Así es, la herramienta por la que te acabas de liar hace un momento y has dado esos 300, 400 de oro contando las asistencias, no vale para absolutamente nada. Has perdido unas cuantas herramientas aquí súper importantes y también quizás el hecho de castigar la posibilidad de que Víctor no pueda limpiar oleadas tan fácil. Como mucho podemos contar con que te has llevado el teleportar del midlaner, que tampoco es ningún drama porque a estas alturas para los magos de control el teleportar es una herramienta para vaquear. Haces tu compra, pillas el objeto y te tepeas de cara al objetivo para mantener la prioridad. De todas maneras, como consuelo para los fans de los lobetes, la partida sigue completamente abierta. Son 1000 de oro de diferencia entre los dos equipos. Está en tierra de absolutamente nadie, pero parece que las peleas están yendo poco a poco cada vez mejor para Heretics. Ahora G2 Sarti tiene que intentar apretar, ¿no? Sabe que en 40 segundos sale el dragón, que no cuenta con el teleport Suiro. Sí que lo tiene Sartorius. Pero Color tiene herramientas más que de sobra, ¿no? Para obligar a Sartorius a quedarse a pelear este uno para uno y que no pueda utilizar el teleport. Eso sí, si Sartorius se va a base, Color no va a poder cortar ese teleport. Ya, es cierto. Y si Sartorius se va a base, va a tener que hacer Color. Exactamente. Sartorius acaba de tepear al top lane. Bueno, pues le da igual el dragón a Sartorius. Igual gana la prio y rota porque tiene la definitiva disponible. Exacto. O están aceptando que es un 4 contra 4 porque tiene estimeado el TP de Color y sabes que no lo ha recuperado. Pero de todas maneras, yo si fuera G2 Sarti, teniendo en cuenta que tienes un Sion, que hay un Sion enfrente, me preocuparía más del hecho de que fueron 5 contra 4 por el objetivo neutral, pero Heretics no opina de la misma manera. Ahora mismo manteniendo la prioridad en el medio para ganar la visión o mantenerla, mejor dicho, en la zona del río. Ahora bien, Freskowi ya tiene un objeto y medio terminado. Este dragón parece que G2 Sarti lo va a regalar para cuando hablemos del tercero. Sí. Ese Corki va a ser muy importante de cara a retomar la presión de medio y a desgastar a los equipos de Heretics. Grieta de océano en esta partida, así que todavía más importante de negar esa grieta para Heretics o el poke de Corki va a pasar a ser completamente irrelevante y el Sion inmortal. Es que lo que no tenía Freskowi para esta pelea era la entrega especial y al no tener paquete, pelear el dragón era bastante risky por parte de G2 Arctic y más por lo que comentabas tú de que Sartorius puede incorporarse con la definitiva mientras que Color está completamente anclado a esa calle superior. Vimos el otro día en el G2 Arctic contra Fnatic World Cup que Falco en la entrevista post partido decía que el no haber sincronizado el paquete de Corki con los dragones hacía que G2 Arctic se hubiera llevado ese alma de dragón que acabó siendo clave para la victoria para ellos. Veremos si no acaba repitiéndose la historia de que vimos ese día en aquella pero al revés, situación. ¿No? Allí claro, le vino bien a G2 Arctic.
Aquí le puede costar a G2 Arti porque hemos visto que tenía el mega paquete en base y además también la Hidra Voraz y la Manamune que acaba de completarse a Muramana. ¿Y quizás teniendo, ha sido casualidad? Teniendo ventaja de teleport, si el paquete estaba en base, podía haberse teleportado a una torre de nexo que vaquea más rápido, ¿no?, que vaqueando, y habría intentado volver a la zona del dragón, pero G2 Arti no ha querido pelearlo en ningún momento. Por cierto, esta puede ser y va a ser, de hecho, la primera torre para G2 Arti en esta partida, efectivamente, amigos, creada para romperse de Tarrinas Magnum, que le va a venir muy bien a G2 Arti para igualar y ponerse por delante por primera vez en este encuentro. Por primera vez en la partida se pone G2 Arti por delante. Parecía que iba a ser con el Heraldo en la torre de medio, pero ha terminado siendo Freskowi quien acabe con esa torre de la calle inferior. Ha tardado mucho en llegar el primer dragón y más todavía la primera torre. Minuto 20. 21 de partida Terrak. Y aunque G2 Arti va ligeramente por delante en ese marcador de oro, porque la partida está extremadamente igualada, el primer dragón y la primera torre se han hecho mucho de esperar. Llamarada solar sobre el Urzor, la lluvia de Icafia que no le hace daño gracias a la definitiva Sechinzao, pero sí que picaban los cohetes de Freskowi que han echado ya Spectra de la zona. Y mientras tanto, todo esto también servía para cubrir a Víctor, que en el carril superior estaba pico y pala derribando la torre. Ya no valen tanto, pero le sirve. Cuidado con Alex. Entra Alex al dive, que bien lo ha hecho Witten. Se queda vendido el Juno de G2 Arti y Spectra quiere acabar con su vida. Ya sí va a ser Aquiles para Blurzor. Tradean asesinatos los dos equipos. Rota Sartorius. Y Witten había entrado con todos. Y también Sartorius con la definitiva, pero Color lo frenaba con la cara. Llega el flanqueo Suiro. Tormenta sobre el midlaner de G2 Arti. Y buena definitiva de Color, que a punto ha estado de acabar con Suiro. Doble knockout de Sartorius y doble kill para Jax Spectra. Va a caer la torre de medio. Ha hecho mucho daño Suiro a los carries de G2 Arti, que no han podido participar de la jugada. Y es fight y torre para Team Heretics. 1-3 en kills. Y el marcador de oro da la vuelta por completo. Ya son casi 3.000 de ventaja para un Heretics que sale muy beneficiado de esta fight. Y lo caro que le sale a G2 Arti, que ese intento de dive que lo paraba Whiting a costa de sacrificarse, pero salvaba al miembro más importante quizás de su composición, y a la vez G2 Arti se está de nuevo metiendo en un berenjenal que luego va a castigar Heretics. Alex no tiene el daño suficiente para acabar en el 2 contra 1 con nadie, y Whiting sí, se ha muerto, pero para parar todo posible follow-up a ese intento de dive. Y aquí viene la pinza, primero Sartorius desde la parte de abajo del mapa, que va a hacer que todo el mundo se agrupe con una buena Q, y además, aunque el destello no valga para demasiado, hace que él no muera, mientras Suiro con la tormenta del caos y el campo gravitatorio zonea por completo a Supa, que casi le da la vuelta a la pelea con esta R más Q. Suiro se queda literalmente a un golpe, y alguno más de los miembros de Heretics, si explota la pasiva como Sartorius, creo que podía haber llegado a matarlos, pero le vale a Heretics para llevarse esta pelea y cuidado. Uy, ese zap de Jinx que deja a Supa un golpe. Llegaba también la ultimate y la llamarada solar de Cías. Le va a salvar la vida. Blurfor también recibiendo el castigo de la W de Kai'Sa, la buscadora del vacío, que pica bastante solo con el diente de Nashor. Cuidado y también lo hace Freskowi. Blurfor podría morir. Va a llegar el combo de bandera de Alex. De momento, paciente. El jungla de G2 Arctic sabiendo que Witten está al lado de Blurfor. Y esto sería un 1-3. Está rotando también Suiro. No va a llegar la kill, pero el combo de bandera es buscando a Jax Spectra. Llega la buscadora del vacío. Shutdown para Supa, que suma y sigue. Va a entrar Color. Pega a Víctor. Han acabado con Alex. Definitiva de Color. Buen knockup de Sartorius, pero la kill va a ser para Freskowi. Witten que muere de nuevo. 2-1. Para G2 Arti. Y Supa prácticamente ha estado a punto de morir de nuevo. No sé muy bien qué ha sucedido para que se quede con tan poca vida. Asumo que va a ser Víctor. Un rayo de Víctor por sí. Encima del muro. De nuevo con Aeri, por cierto, para molestar lo máximo posible. Pero el flanqueo de Color no ha sido demasiado bueno para el teleportar. De nuevo una jugada de G2 Arti que me sabe quizás demasiado apresurada, demasiado trompicones. No tenían del todo claro que pudieran o que quisieran entrar. Supa estaba muy tocado. Evidentemente no había instinto al asesino porque no había recuperado los Blunos. Blunos ha sobrevivido esta fight. Sí, es lo más sorprendente de todo, teniendo en cuenta que es la persona que realmente ha empezado esto de manera involuntaria, porque es su poca vida lo que ve que G2 Arti dé la iniciación y busquen el engage. Explotan a la de carry, eso es cierto, pero luego tampoco Supa se puede exponer demasiado. Y ese rayo de Víctor prácticamente lo mata. Eso también significa que Freskowi sin cohetes no puede aportar demasiado DPS a una fight cuando entra Color con la definitiva y un teleportar que realmente ha sido malgastado. También te digo, Freskowi va a hacerse el ítem de AP ahora, el mítico. Si ya pega mucho, va a pegar más. Y decías, aquí puede estar muerto, llamarada solar, tiene destello, no lo va a utilizar. Bien defendido por parte de Alex, pero sale el dragón y Fías ha perdido más de la mitad de la vida. También Sartorius, que vuelve a base, pero creo que tiene teleport. Así y es. Sobre todo, definitiva. Está Color en la parte inferior del mapa, estampando esa oleada y queriendo agruparse en la zona del dragón donde Fías, para colocar visión, se está exponiendo una barbaridad. Va a llegar el teleport de Sartorius. Alex entra con el combo de bandera. Cataclismo sobre los carries. Buscador del vacío. Aguanta Suiro con el cronómetro. Han volatilizado a Alex. Tienen que pegar tanto Freskowi como Supa para rentabilizar la iniciación de su jungla, que ha muerto junto al support. Dragón para Team Heretics es el tercero. Venga, y Nashor. Rotan al Nashor. Sin Alex en la ecuación es un Nashor relativamente sencillo para un Team Heretics que se ha llevado a la fight sin prácticamente oposición de los carries de G2 Arti. El único
el único miembro de Heretics que está tocado es Jack Spectra, que va a tener robo de vida o por objetos o por runas, con lo cual hay si tanquea… Hay paquete en Fresco, sí, hay paquete en Fresco, que venir rápido, quiere liar, instinto asesino en Supa, que de momento pokea con la buscadora de vacío, parece liada este Barón Nashor, Blurthorn muy debilitado, buscadora de vacío que deja un golpe al jungla de Team Heretics, que se agrupa al resto de su equipo para que no active la definitiva el tirador de G2 Arctic, puede caer la torre de medio, Fresco sigue amenazando con el paquete, otra buscadora del vacío de Supa y es torreta de medio para G2 Arctic, que no baja los brazos, que no se rinde, pero está a un dragón de tener que lidiar con Alma de Océano al frente. De todas maneras, solamente es una diferencia de 1.600 de oro aproximadamente entre los dos equipos, con lo cual aquí todavía hay bastantes herramientas para que cualquiera de los dos se lo pueda llevar. Evidentemente, Heretics tiene el punto de Alma en los próximos minutos, lo cual puede ser absolutamente determinante para esa regeneración, sea clave de cara a las peleas. El poke de Víctor mitigado y vamos a tener que hablar de que van a tener que ser tanto el burst de Frescovi como Supa lo que hagan un 100-0 a personas de Heretics para poder tener una chance de ganar esta partida. De todas maneras, Heretics y G2 Arctic llevan dos semanitas, Champi, sí, de altos y bajos, muy duros, así que yo creo que ya empiezan a sentirse en zona de confort. Me estaba fijando en el marcador de oro de los jugadores en individual y la diferencia de oro está en support y jungla, lo cual no debería de ser determinante para el devenir de la partida. Es verdad que el Sterak a Alex le vendría bastante bien para esas iniciaciones. Uy, buena marada, buena ulti. Muy buen combo, entra con todo de Fias, cataclismo sobre los tres jugadores, definitiva de Coldo. Vaya combo, acaba de meter G2 Arctic. Sigue pegando Supa también, ya Spectra Fresco Wii que trata de escapar, Supa quiere rematar a Satorio, se ha metido con el destello en medio de todo el mundo y no ha acabado con nadie. Color que tiene que entrar, Color que va a morir también, es una cuadra para el tirador de Team Heretics. Cuadra kill para ya Spectra. El combo de Color no es suficiente para que G2 Arctic se lleve la fight, pintaba muy bien para ellos, pero ahora sí esto va a ser Barón Nashor para Heretics. Y sin ningún tipo de problema, un Barón Nashor que no sabemos si va a ser suficiente para cerrar la partida, pero desde luego les va a poner en control absoluto del mapa y que les va a durar en el caso de que todavía no hayan cerrado y derribado el nexo rival, prácticamente el alma de Océano por timing. Así que G2 Arctic buscaba pelear la iniciación, por metía bastante, pero lo único que ha conseguido es este bufo de energía de Cacolat para los chavales de Heretics, que ahora sí, aprovechando esta bebida, esta energía que te puede llegar a dar, van a cerrar este mapa de forma fácil. Marca histórica que acabará toda la vida con nosotros, y toda la vida no, pero sí 3 minutos es lo que le va a durar ese Barón Nashor. A Team Heretics que se va a hacer prácticamente como una vida para un G2 Arctic que tiene que seguir remando. Aquí vamos a ver, porque la pelea pintaba bien para ellos, te decía, los carries están igualados en oro. Si consigues acabar con Jazz Petra, la fight pinta bien, la llamarada solar era brutal. Y entraba aquí Alex con la definitiva y Color con la ultimate. Aquí yo, entre toda la fight, pensaba que iban a ganar. De hecho, en lugar de Color, he dicho Coldo. Estaba ahí el espíritu del ex jungla de G2 Arctic apoyando y no ha sido suficiente. Es que y Aspectra ha metido un muy buen cohete con la ultimate para hacer daño en la amalgama de campeones que había dentro del cataclismo. La gracia también es el tema de que lo que buscaba el equipo de G2 Arctic era burstear a 3 personas de golpe, que está muy guay, por eso también ha saltado Supa. Pero no ha debido daño. No sé si Supa se ha quedado fuera de la ultimate de Xin Zhao y mínimo a él no le han matado. Y Corki por lo mismo estaba tirando misiles desde fuera, con lo cual al mínimo al Xin Zhao no lo vas a burstear. Todo tu combo, todos tus cooldowns están gastados y llega Jack Spectra, que estabas aprovechando de que no había llegado. Tu rotación no es lo suficientemente buena como para decidir la pelea en ese momento. Y cuando llega Jack Spectra puede pegar completamente gratis porque no hay ninguna amenaza ya en la pelea. Sí que es verdad, maldita sea la pausa, sí que es verdad que Jack Spectra ha tirado aquí de pies para esquivar unos cuantos cohetes que podían haberlo acabado matando, pero claro, en el momento en el cual no hay ninguna amenaza que te pueda saltar al cuello, tu vida como tirador es mucho más además fácil. Corki en esa fight, si no me equivoco, no tenía el Ludens terminado, por lo tanto iba a pegar bastante menos, estaba en búsqueda del mítico, pero no terminaba de llegar. Después de la fight y de la cuadra que se ha llevado ya Spectra, tienes al guardián, va a ser más difícil todavía acabar con él. Cuatro y decíamos, la diferencia está en support y jungla, que no debería ser del todo relevante, pero tal vez Alex sí que pueda echar en falta ese calibrador de Sterak con el que cuenta Blurthorn. Y hemos visto que es de papel. Alex ha muerto ya 5 veces esta partida, es quien tiene que iniciar, pero Team Heretics tiene daño más que de sobra para lidiar con él. Desde luego, de hecho, básicamente el que inicia en el lado de G2 Arctic básicamente es una misión suicida y kamikaze, porque es buscar la entrada para que lo llegue decía, Supa, sí, van los dos. Y se van a morir, da igual quién entre. Y Supa, que pensaba que tenía daño para barrer la fight, ha flasheado con la lluvia de Icafia y no ha matado a nadie. Pero ha flasheado a melee de los 3 campeones de Heretics. Es duro, muy llamativo. Es una situación también que yo creo que o vas a por eso o directamente no hay manera tampoco de que vayas a ganar la pelea haciendo un quiteo normal, teniendo en cuenta que Jinx va a poder mantenerse fuera de tu rango. Pero ahora mismo Heretics buscando el asedio. Efias busca entrar y está solo. Lo han reventado. Efias que muere. Entra Blurthor con todo. Va a caer Alex también. Doble kill para Suiro. Son de papel tanto Jarvan como Leona y a Spectra fe lo que le da la gana. A punto de morir. No. Va a morir Color con el cohete de Spectra. Esto es partida para Team Heretics.
que van a buscar acabar con los 20 segundos que restan de bufo de Barón Nashor. La tanqueta y los dos minions deberían de ser más que suficiente para acabar con esas torres de Nexo. Entra Sartorius con la definitiva y Supa y Freskowi tratan de defender. Blurthor a punto de caer. Aguanta como puede Freskowi como último bastión de G2 Arctic. Acaba con el Jaspetra. Victoria para Team Heretics. Vaya partidón de su tirador. Han intentado denegarle en fase de Pixie Vance. Han intentado buscarle con el combo de Jarvan Leon a las fights, pero él mismo, con Jinx y con el Ángel Guardián, ha barrido a G2 Arctic. Se celebra en la casa de Heretics y no es para menos. Se rompe la racha de derrotas, suman la cuarta victoria y ya se garantizan como mínimo estar empatados en la segunda posición al final del día. Nos vamos a una pausa, chicos, y ahora volvemos con vosotros. Inside midnight, you can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it, but it just feels right. I think the barrel's about the time. Estamos de vuelta, chicos, después de la victoria de Team Heretics contra G2 Arctic en un partido que ha tardado bastante en arrancar. Sí que es cierto que ha habido ligeros intercambios, sobre todo en la Boldane, pero hemos visto un primer dragón muy temprano, una primera torre muy tardía y unas fights muy locas con los cataclismos de Alex, que se ha terminado llevando casi todas Team Heretics. Sensación un poco rara quizás de partida, porque es verdad que con la lentitud con la que hemos arrancado, con ese heraldo que sí, que sí no, con ese primer dragón tan tardío, con la primera torre que llegaba minuto 20, me daba la sensación de que era una partida larga, pero es que Heretics ha ganado al final
en 29 minutos. Hemos hablado un par de veces de que igual la composición del G2 Arctic necesitaba apretar, necesitaba salir para adelante. Y yo también, Keretis ha jugado esto con calma sabiendo de que era más fácil de ejecutar su composición según pasaran los minutos. Al final lo hemos visto, ninguno de los equipos, de los miembros, perdón, de G2 Arctic podía realmente ser una Frolling o iniciar si no implicaba estallar por el camino. Y garantizar la partida les ha venido bien a los herejes para romper la racha de derrotas. Que Blurthorn haya destruido la situación en la top lane, donde Color se veía claramente dominante al uno para uno, sí, ha beneficiado mucho a Team Heretics, porque la Frolane de G2 Arctic eran Alex, que no ha podido gankear ni en bot cuando lo ha intentado porque morían al 2 para 2, ni en medio porque se veía frustrado por la definitiva de Satorio, ni prácticamente ninguna línea, ha hecho que tanto Alex como el propio Color se quedaran lo suficientemente por detrás como para no ser amenaza para un Jaspectra, que a pesar de tener que lidiar con tres definitivas, una barbaridad de FF y Korke y Kai'Sa pegándole desde lejos con ventaja de rango, ha barrido las fights en estas, ha hecho una cuadra. Sí, de hecho hemos visto que ha habido alguna pelea bastante close, como era esa precisamente que estábamos viendo cuando ya Supa la desesperada flasheaba, intentaba pegar un auto, además la lluvia de caza para rematar a alguno de los rivales. Creo que Satorius era el que más tocado estaba y aún así le volvía el cooldown de la W, con lo cual imposible rematar al zombie de nuestros amigos de Noxus. Pero tenemos aquí el repaso a la partida 6-1-9, por cierto, de Suiro. No es el Rey Misterio, es el midlaner de Heretics, pero de nuevo yo creo que Jaspectra va a ser el que acapare los titulares. Ya no solo por esa cuadra kill, sino porque ha sido el focus en toda y cada una de las teamfights, quizás menos la última de G2 Arctic, y aún así, 12-3-8. 12-3-8, Jaspectra, que lo tenga en el Fantasy, con algún ítem de kills, incluso con el de la cuadra, que es como un boost, claro, brutal. Si pones el de la cuadra y rezas, pues hoy no, te ha salido. Hoy, salvo que el resto sean todos jugadores que pierdan y se hagan 0 puntos, hoy probablemente ganes. O gente que también haya puesto Jaspectra. En general, sí, con haberlo puesto también muy bien. Actuación individual brutal por parte de Jaspectra. De nuevo, todos los recursos de Team Heretics para su tirador. Lo sabía G2 Arctic. Han intentado cortar con esta estrategia, que además a Team Heretics se le estaba atragantando un poco en las últimas jornadas. Sí. Pero esta vez ha salido a las mil maravillas. Jaspectra no solo ha carriado el equipo, sino que también ha brillado de manera individual. De hecho, es también curioso, porque empezaba muy bien con la primera sangre en el 2 contra 2 a nivel 2, con una jugada iniciada realmente a nivel 1, que luego se envenenaba un poquito porque se ha llegado a poner Supa 3-0 o 4-0. Vamos a hablar con alguno de los protagonistas, y es que tenemos a Noah preparada en el set de entrevistas para hablar con Suiro, el midlaner de Team Heretics. Exactamente, gracias chicos. Y no sé si tendremos a Suiro ya listo, pero vamos a hablar con uno de los protagonistas. Kelly Suiro, welcome. First of all, congratulations for your victory, the first one in 3 games. Thank you. How do you feel about that actually, because you had a couple of bad games, but what have you done in order to be on the top again? Okay, so we didn't have good games because my coach said, yo, we need to scale a bit, and I like to dive side. So of course we had to like lose a bit of games. Then I tell him, bro, it's easier to play when we dive. And he give me like, Victor, then it's easier. Okay, then it's easier. So let me ask you about this Victor and also the meta in the mid lane, because you seem not to be quite happy about the scaling meta and everything. So how do you feel about the meta right now? I'm not happy about this. I prefer to play Yasuo. I hope my coach will give me it once. About the mid matchup, it's a bit better for Victor. I didn't play good because I didn't abuse the Korki enough, but it was enough to win the game. Also, I want to know particularly about you, because you have come back to the Superliga after a couple of splits, and the last one was not maybe that exciting. So how's it been for you coming back under the Heretics flag? I think I never won anything like in the LVP, and the last year in the BCN was hard. But I'm for sure happy to play here, and I'm happy about the Team Heretics and the viewers that support us. Okay, no, yeah, in order to finish the interview, there are some changes coming for the next pack. How do you feel about the next pack, considering that, for example, the Chemtech Drake is going to be over? Do you think that it's going to be a better meta for you, for example, in the mid lane? I'm not sure. I think the scaling meta is good for us because obviously we have Jack. Me and Jack can scale. Like, of course, I prefer to play like a bit crazy, but if I need to play safe, I can do it. And I think scaling is fine for us. We take some, you know, some G-Fuel, we scale. Then at 30 minutes it starts working. Jack is like boom, boom, boom. And I'm like just E, and then we just ace them. Okay, so you don't like a scaling meta, but you admit that it's good for you. Yeah, I can adapt. Like the coach said, Zvairo, maybe you can play some Korki. I'm like, maybe not. And now I'm playing it every game.
I'm sorry. Now the coach is the one that's in charge. So thank you very much, Zuairo, for the interview. It's been very, very fun. So I hope to have you back again. Thank you. Love you guys. Thank you. Pues ahí tenemos las palabras de Zuairo, bastante alegre, no acerca de del meta de escalado, pero bueno, nos ha contado unas cuantas cosas, ¿no, chicos? Sí, Zuairo que dice, oye, no me gusta el meta de escalado, a mí me gusta jugar un poco más agresivo, pero nos va bien y si vamos a ganar partidos es lo que hay. De todas formas, me quedo con lo que ha comentado al final, sobre todo resumen perfecto del partido que acabamos de tener. Si escalamos llega un momento en el que ya Spectra va boom boom, yo tiro la E y nos hacemos un ace. Sí, desde luego, al final también ha dicho que es como a él no le gusta jugar escalado, pero dice también como que nos pega, teniendo en cuenta el equipo que tenemos, sí. Así que haciendo un poco lo que hay, dice que al final se ha podido adaptar, pero claro, si el entrenador Motroco te dice piquea a Corki todas las partidas, ya. Pues es lo que hay, no hay mucho más que hacer y chicos, creo que estamos listos para ver cuál ha sido la mejor jugada de esta partida, ofrecida como siempre por Omen, Intel y el Corte Inglés, y es, no podía ser de otra, la pelea Champi donde se ha decidido el encuentro. La jugada que era buena por parte de G2 Arctic, ¿no? Un combo increíble, pero Jack Spectra con ese cohete rompía por completo las fuerzas de la frontline de G2 Arctic que se encontraban dentro del cataclismo de Jarvan y luego simplemente ha tenido que barrer el resto de la fight. Todos los jugadores estaban muy tocados, trataba de flashear Fresco y lejos del rango de esa Jinx que con el compás letal y la pasiva se ha vuelto completamente loca y se ha llevado una cuadra kill. Nos comentaba también Zuairo que estaba muy contento, ¿no?, de esta etapa anti-Meretis porque en BFN Squad sentía que no había tenido la oportunidad de brillar, de demostrar lo que valía y que además era es un equipo que cuenta con muchos fans que los apoyan, sí. Así que espera esta temporada poder jugar bien. Se ha notado bastante, desde luego, el cambio en cuanto a lo que viene a ser el seguimiento. Pero de todas maneras vamos a ver quién ha sido el MVP de esta partida, que como siempre la habéis escogido vosotros a través de redes sociales. Y el redoble de tambores va a ser efectivamente de nuevo otro MVP para el tirador de la Bolding, KDA de 6,7 CS por minuto de 9,3. Y es que ya Spectre ha sido protagonista con 907 de daño por minuto en una partida de 29 minutos. Si esto se llega a alargar, quizás habría roto la barrera de los 1000. La barrera de los 1000 que la rompió el otro día Oscar Enin y es muy difícil. Sí, sí. O sea, imaginaos la partida que hizo Oscar Enin el otro día contra Giant, si no me equivoco. Tremendo gameplay. Con el gameplay. Fijaros lo llamativa que tiene que ser una partida para romper esa barrera de los 1000 de daño y lo ha conseguido hacer casi ya Spectra este game. Se ha quedado a tan solo 100. De todas formas, ya Spectra, si no me falla la memoria, ha sido MVP en todas las partidas de Heretics y es que se nota mucho el estilo que juega este equipo. No, es que está muy marcado, lo hemos comentado siempre, que Aphelios Lulu o Jinx Lulu o cosas de ese estilo ha sido algo que ha definido mucho. Bueno, este es un poquito más sorprendente para la gente que se queja de que estamos siempre con lo mismo. Pero chicos, estamos listos para irnos al siguiente bloque, al siguiente partido. Movistar Riders contra Barça Esports en un duelo que parecía que igual hace dos semanas era por la parte de abajo, pero el que gana aquí empata con Heretics.